¿Qué tal? ¡Hey! ¿Qué tal? Lo he dicho mal al principio. Bueno, no lo sé. Es que a veces es complicado esto de grabar, porque cuando no hay un poco de sombra, hay luz, cuando no hace viento y cuando quieres explicar las cosas. Ahora, por ejemplo. Pena, ya tenemos aquí a mi Gepe. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de la iglesia, porque la iglesia es de estilo barroco o rococó. La iglesia, sí, la iglesia es de estilo barroco, es casi al final del siglo XVIII. Lo que es la fachada y la torre es toda de piedra. Aquí pone el año de sí, que aquí se pone la construcción de la. Del año de la torre, que es de 1770. Esta torre que es hexagonal, que dicen que exacto. Es parecida a una iglesia que hay en Valencia. Bueno, yo he visto varios parecidos, pero bueno. Está inspirada, está inspirada, lo que es la estructura de la fachada, está inspirada en la iglesia que está en la Plaza de San Vicente Ferrer, que es la iglesia de San Felipe Neri. Hay también otra, hay una marca también que has hecho tú ahí arriba de la puerta. Sí, en el dintel. ¿Has visto las palomas encima de San Lucas? Están cortejando. Mira, cortejo. La iglesia es obra de. Está hecha con donaciones, una obra de caridad. Y ahí está. También fechado el año. Lo que pasa es que desde aquí no se ve mucho, no puede ver. Es muy interesante, pero. Es que el aire a veces nos hace malas jugadas. Lo siento, mi Gepe. Y como hoy es Viernes Santo, aún no han empezado la procesión. Están rezando aquí. Bueno, aquí dentro se oye el viento, ¿eh? Barroco y luego tiene elementos que son rococó. Que son rococó. Los que si no el aire y todo sueño más. La decoración barroca son las rocallas, entonces la vemos que las rocallas son estos elementos vegetales que hay en todos los arcos y los bajones, que lo vemos que están en esos rosetones, están también en las ventanas. Y si nos fijamos. Nos daríamos cuenta que ninguna de la decoración de todas las ventanas es igual, sino que son decoraciones originales. Ninguna decoración se repite en ninguna de las ventanas. Aquí cada rincón es un detalle, por lo visto. El altar mayor es una pasada. Tenemos ahí a la Virgen de la Soledad, tenemos ahí a San Lucas. Es una de las, creo que es la segunda iglesia más grande de la provincia, o es de las más grandes de ellos. Sí, pues que esa es la más grande, sí. Aquí vinieron a rodar la de el Cardenal Tarancola, pues la serie. Vinieron también aquí a rodarla en el altar. Sí, representando la Catedral de Toledo, vamos, ¿eh? No, de Toledo, no. Qué malo estoy yo. No me sale una catedral catalana, pero que no me acuerdo ahora. ¿En Tortosa? No es Tortosa. Pues están rezando. Aquí está la cúpula, es una pasada también. Y pasa lo mismo. Las decoraciones de las ventanas nunca se perfecta, son decoraciones originales. Ninguna decoración de las ventanas de la cúpula tampoco se repite. Luego, estos triángulos en los que se apoya la cúpula, que se llaman pechinas, normalmente en las cuatro pechinas lo que figura son o los cuatro evangelistas o los uno de los cuatro evangelistas. Al ser el titular de la parroquia San Lucas, que es un evangelista, lo que hay en esta iglesia, hay cuatro santos padres de la iglesia. San Agustín y San Ambrosio. En la parte superior hay distintos frescos, más o menos restaurados con acierto o desacierto. Aquí creo que nos ha hecho un meme uno como nada bueno. No tan mal. Y aquí lo que sí que es, bueno, que hay elementos. El rococó.
¿Qué decías tú? Sí, es como una exageración del rococó, todas esas rocallas que abonan las ventanas, aquí es de forma exuberante. Si comparamos lo que es el tamaño de la puerta, todo el adorno es súper exuberante, y es todo una, como una exageración. Es la puerta de la sacristía y tiene elementos de la sacristía, pues, de la capilla de la comunión. Es también de forma parecida pero distinta, con elementos también relacionados con la Eucaristía. Qué interesante lo que sabes. Tienes un día aquí. Este es tú. Eres el presidente de la Semana Santa. De la cofradía del Gran Poder de Chester. El altar está todo en escalera. Es una del altar original, que era todo de madera, pero que se destruyó en la época de la guerra. Sí. Entonces, es un intento de una reproducción de lo que sería el altar original, que era todo de madera. También hay esta zona del presbiterio, que es bastante, bastante bonito, porque tienes todo con mármoles originales. Todas las puertas están todo de mármol, los altares auxiliares que están a los lados, y este es uno de los frescos originales que le puse, que es de la predicación de San Lucas con San Pablo. A San Pablo lo podemos identificar porque lleva la espada, y San Lucas estaría haciendo la predicación. Interesante. Y aquí una de las piezas también importantes, que es este tondo, esta escultura en redondo, que es San Lucas, y que se dice que está atribuido a la escuela de Vergara, del escultor valenciano Vergara, que antiguamente se encontraba en el púlpito. Vaya tela desde aquí, como ahora la luz se agradece, pero también estaba un poco nublado y había momentos en que no sé si se podía grabar bien con la iluminación, pero ahora está muy bien. Bueno, pues estamos aquí en el otro lado de la ermita, donde también tenemos otro rococó, eso de la iglesia, y vamos hacia la capilla de la comunión. De la comunión. Un tamaño desmesurado con respecto a lo que es la puerta, todo el adorno, que es el rococó, es el recargamiento. Sí, todo muy recargado. Exacto. Todo muy lleno, muy ocupado, que no quede nada sin un detalle, ¿no? Exacto, todo llena todo el espacio. Ya, aquí es la capilla de la comunión, también hay un fresco. Sí, la capilla de la comunión se venera la imagen de la Purísima, que es de un escultor valenciano que se llama Inocencio Cuesta. Y hay un cartelito que dice que se restauró en 1967, justamente como es el año que nací yo. Pues entonces, hace 51 años que se restauró. Esa fecha no se te va a olvidar. Bueno, pues esta sí que sería, dentro de lo que es la iglesia, sí que sería una capilla más de estilo neoclásico, con las columnas más, como puedes comprobar, con las columnas más sencillas, imitando el mármol, solamente con el capitel decorado y una sequilla y unas columnas blancas imitando el mármol. Sería una capilla más de estilo neoclásico. Sí, es una capilla de estilo neoclásico. Bueno, ya tocan las campanas de las cotrimidades, que nada nos haga. Pues nada. Y luego hay distintos altares, este es de los altares. El altar de San Antonio es de los más bonitos, es de los que primero se hicieron. Y según entendido, imita un poco el estilo renacentista, pero claro, esto es una imitación del estilo renacentista por la decoración que se llama acantilado, que sería sobre todo en lo que está en los estofados, que se llama el estofado, es el trabajo que se hace cuando se da una capa de oro y se da otra capa distinta, y entonces se resalta, se va rascando, que sería lo que estaría en la iglesia de tu padre, en los
En Losa de Luis, pues en Losa de Luis también hicieron una restauración hace unos años y también descubrieron unas pinturas. Y muy interesante también. Bueno, pues nada, Miguel Ángel, yo creo que ya no, no hay más que enseñar aquí. Muy bien. Los grabados. Con una persona que tiene más conocimiento. No, ya, pero tú has dicho ya, vamos. Esto, ¿sabes el ratico que llevamos aquí ya? Lo que has explicado. Bueno, que estás rezando ahí. Bueno. Vale, a respetar la oración del Viernes Santo. Y de aquí a nada vienen los oficios. Pues nada, mi Pepe, muchas gracias por todo. Vale, hasta luego, nos vemos. Recuerda que si te ha gustado el vídeo, lo compartes, te suscribes, le das al like. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. I believed in you.